Y regresamos aquí a Hablemos Claro, tenemos una invitada muy especial a Yavet Montaz, quien es uh, psicóloga especialista en adicciones. Y precisamente estamos hablando antes del corte de las otras drogas que existen, las otras adicciones, que quizás usted nunca le pasaría por la mente que son adicciones, que son drogas, porque son drogas de comportamientos, drogas de hábitos de malos hábitos eh, y eso vamos a estar hablando con con Ayaybet, Ayaybet um, drogas que no sean las eh, las regulares por decirle un nombre o sea conductas adictivas conductas adictivas, conductas adictivas que no tiene nada que ver con sustancia ni cocaína ni marihuana eh, que existen la ludopatía la cómo la ludopatía que es la adicción al juego Yeah. Es una de las más grandes de la República Dominicana, yo diría que va después del alcoholismo. Yo, yo vi honestamente una familia muy hermosa destruirse por el juego del Señor. Uh -huh. El Señor se lo jugó todo, Eso mismo. todo el patrimonio de su familia. Sin embargo, eh, oremos, oremos por las familias que hoy eh, tienen que eh, verse con el peso de un familiar que tiene adicción al juego? De, eh, se hizo un estudio en México acerca de la ludopatía donde se, se quería saber la razón por la que una persona a pesar de gastar millones, porque son millones son, los fondos, son, son fondos económicos lo que te trae un adicto al juego a terapia, a pesar de gastar millones seguía con una conducta adictiva, porque Independientemente de la enfermedad, la raíz que ellos te daban en terapia, la razón para, de, para ellos era un apego excesivo al dinero y una idea de poder. Independientemente de, de, de que las adicciones sean una obsesión, compulsión, egocentrismo, mente es una denegación, cada adicción tiene un vacío distinto, una raíz del ego distinta a la del otro. De, eh, por ejemplo el, el cocainón lo que busca con su adicción es sentirse seguro y aceptado en sociedad el de la marihuana lo que busca es eliminar su estrés el de la heroína lo que busca es aplacar su dolor y el de la ludopatía, el del juego busca ganar o más que ganar, esa sensación de poder o de competir sin embargo hay, hay estudios también que hablan de que el esto de, del juego en Estados Unidos es el problema de estudiar en inglés y okay. traducirlo, porque allá se llama gambling. <laughs> ok. Um, apuestas. Apuestas. Apuestas, sí. ¿verdad? La adicción a apuestas. Okay. El sonar, hicieron un estudio que el sonar de los dados. Sí. Eso, eso, son disparadores. Son disparadores. Son disparadores. Sí. Sin embargo, hay estudios donde hacen tomografía del cerebro y cuando suenan los dados hay una descarga de dopamina. Hay una, y hay una respuesta neurológica. Yo entiendo lo que tú me estás Entonces, diciendo. Entonces, eh, eh, la adicción está... ¿Pero esa no, no sería la raíz, Fray? No, sí. Esa sí. no sería, sería la, la consecuencia en, mí, en mi química cerebral. Claro, pero, uh -huh. pero para un poco eh, ilustrar a los, a los sí. televidentes, lo que el, la euforia de esa droga del juego, por ejemplo, es... El momento en que estoy apostando mi carro y el momento donde puede haber que yo gane o pierda, ese momento crea en el cerebro un golpe de dopamina que es lo que buscan, que es la euforia, esa euforia, igual en la cocaína. Sin embargo, hay otras adicciones que a lo mejor en la casa la tenemos, o yo la tengo, una adicción a Facebook. La, tecno, la tecnofilia, como se conoció en un principio. Adicción a al Facebook, Facebook, a las a ver, redes sociales, quién, al quién internet. ¿Quién me da like a mí? La tecnoadicción. ¿Quién me reafirma lo peligroso que es? ¿Y dónde tú te sientes pertenecer? Porque ahí otra vez volvemos a lo que decía Abraham Maslow, la necesidad de pertenencia. Sí, es pero, la necesidad de pertenencia exacerbada. Sí, pero eso es peligroso para los padres de familia que no están escuchando, que no están viendo. Eso es peligroso, sí. porque lo primero que queremos es hacer vitrina, hablando claro, lo que queremos hacer vitrina, darle un teléfono inteligente, sobre todo un iPhone, o un teléfono inteligente que cuesta muchísimo, muchísimo dinero, dinero, para volver adicto a nuestros hijos, cuando eso debería de tener también un, eh, un plazo, un tiempo, porque hay que tener mucho cuidado y un desarrollo cerebral y una madurez cognitiva que los muchachos no tienen. El otro día.. Estaba... ¿Estás de acuerdo con que le den celulares a los muchachos? Yo no estoy de acuerdo con que le den celulares a un muchacho que todavía ni siquiera ¿Y cuando usted sabe... ¿Qué es el muchacho? ¿A qué se refiere? ¿14, 15? Diga la edad. Ocho, no nueve... Oye, desde Ajá. los niños están manejando celulares ya. Ajá. Ocho, nueve, doce, trece, catorce años. ¿Por qué tiene que tener un iPhone? ¿Cuál es la necesidad de eso? Para llamar por teléfono, por si acaso se extravía. Pero un teléfono es un teléfono, tú le puedes comprar un teléfono mucho más barato, que hasta podría ser sí, inteligente. Pero es que está en un colegio católico de los caros y los otros amiguitos tienen iPhone, entonces mi hijo tiene que tener un iPhone y un iPad. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso. El otro día yo estaba leyendo sobre los 500 millones de usuarios que actualmente tiene el Facebook. Y la información que se da en el Facebook, esos niños y esos jóvenes, a ellos le hablo ahora, es como si un extraño llegara a tu casa y te preguntara todo sobre ti y tú le dieras toda esa información. Eso es lo que tú haces cuando das tu información en Facebook. Hay que tener mucho cuidado, ¿a quién se le da la información? Lo, la, no solamente por la cantidad de robos tecnológicos que puede haber, sino por, el, por los abusos sexuales que podría haber. Sí, claro. Y claro. también en otro, en otro orden, es la dependencia al Facebook. Yo quiero que tú veas eh, adultos, jóvenes y, an, y ancianos también de la, de ¿Usted la cuarta tiene edad. Facebook? Yo tengo Facebook. Ah, ¿cuánta, ya cuántas veces lo ves. <laughs> no, viste, no, yo trabajo con adicciones. Ah, bueno, no <laughs> no sería congruente. Eh, la tecnoadicción, como quería hablarte, ah, de la tecnoadicción, ¿cuántas veces al día tú te conectas a Facebook? ¿Cómo sabemos cuándo es adicción? ¿Verdad que sí? Esa es, la, esa es eh, la pregunta. Ahí es que está. Entonces, cuando tú ves a una persona de 14 o 15 años que está hablando contigo, pero no está presente, porque lo que está es atento al, al Facebook, podemos hablar de un inicio de adicción o de una adicción en una etapa primera. Entonces, todos los muchachos están adictos allá y ven. Porque Míralo todos ahí. los muchachos, yo he visto. Yo he visto en restaurantes, desde la abuelita. Hasta el más chiquito, con el teléfono ahí. Y antes, cuando uno iba en familia, uno hablaba con el, con el familiar, uno ah. compartía, ¿no? Y ahora en la mesa lo que ve las personas ahí. Sin embargo, hay otras drogas. Eh, por ejemplo, las drogas a codependencia afectiva. Mujeres u hombres, puede ser hombre también, sí. que tienen una adicción a una persona. Hablan un poquito de eso, que es interesante. Y las personas a veces no. Creen que eh, no saben de eso, pero es, sí es una adicción. La mejor definición de codependencia la dio Betty Melody, que es una compañera de, de Narcóticos Anónimos. Ella decía en los años 70 eh, que la, la, de, la codependencia es cuando la conducta del otro me afecta tanto como para que yo querer controlar esa conducta. ¿Me explico, verdad que sí? Uh -huh. Una persona, puede, tenemos dos tipos de codependencia. Está la esposa del alcohólico o la madre de ese niño que está jugando y que está adicto a las redes y que dice, no hombre, el psiquiatra o el psicólogo me va a resolver eso, o la niñera me va a resolver eso, o el ¿Mm? colegio. O el colegio me va a resolver eso, que intenta controlar la conducta y le revisa Facebook y le revisa, pero no da con la solución del problema, porque la solución del problema quizás no esté en esa persona. Y está también las mujeres, muchas mujeres y muchos hombres que están en matrimonios donde la relación es tóxica y donde el amor no es un amor verdadero, no es un amor genuino, es un amor de, de Dios. ¿Mm? Y continúan aceptando abusos y maltratos. Eso también es una codependencia. Podríamos decir que es un apego excesivo para una persona que me está haciendo daño o que le está haciendo daño al ambiente donde yo estoy. La pornografía. La adicción al sexo. La bueno. Dentro de la adicción al sexo hay, hay varias. Sí. Entre ellas está la adicción a, al vicio solitario o masturbación. Uh -huh. Está la adicción al sexo, como tal, como ejercicio. Está la adicción al clímax, específicamente a eso. Eh, a ese momento de gratificación instantánea. De grat está, exactamente. Sí. Eh, y la pornografía que. Creo que es la pandemia más grande que existe. Y una de las drogas, m, diría que es la droga más gratificante y a la vez la más difícil de sanar. Acuérdate, eh, tenemos que recordar que, la, que los que son sexóricos, como se le llama realmente a estas personas que sufren este trastorno de apego a lo que es la pornografía o la gratificación instantánea del placer, tienen que ver con un instinto. Sí. Eh, tiene que, por eso es que se, 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 se pone peor el asunto en ese tipo de adicciones. Eh, tiene que ver con el instinto sexual distorsionado. Tiene que ver con una, con una situación de afecto, con un vacío espiritual. Eh, A diste un, un punto eh, clave. Por ejemplo, una televidente, un televidente que se casó hace tres años, se da cuenta ahora que su esposo su esposa tiene cierto nivel de demanda sexual, eh, ya que no, más que uso es un abuso del tal, ¿cómo podemos eh, clasificar eso y cómo podemos darle una respuesta a estas personas que nos están, no están mirando ahora? Tú dices como terapeuta, ¿verdad? que Sí, sí, sí. sí. Tú, como terapeuta tú me estás diciendo, vamos a ver si yo entiendo el caso, ¿está bien? Para, sí, sí, claro. Eh, eh, tenemos una pareja que llega a nuestra consulta. Entonces, la mujer tiene un deseo excesivo, un deseo exacerbado de tener, de, de hacer el amor, y el hombre no, o viceversa. No bueno, importa. De, de amor Del amor el amor conyugal, nosotros llamamos amor conyugal. hacer el amor es muy difícil. Ajá, Dios es amor. Hacer el sexo, entonces. E intimidad <laughs> sí. conyugal. Porque hay que casarse por la iglesia. Claro que sí. Entonces, se volca, se volca en conductas compulsivas sexuales pero que estaban latentes en esa persona porque o, acuérdate que ahorita cuando hablábamos de teología de adicción decíamos que empieza en la adolescencia y eso ya. también está en la adicción al sexo también empieza en la adolescencia vamos vamos a hacer un, eh, un, un pequeño link ahí sí tiene que ver está enlazado por ejemplo en los en los en la adolescencia que hay un periodo eh, donde hay eh, una tendencia al vicio solitario o masturbación. Por una, pero, por una eyaculación de hormonas. Sí. Uh -huh. me, me gustaría más llamarle vicio, vicio, vicio solitario. solitario. El, el, ¿Eso puede tener una implicación, un enlace a una persona que desarrolle una adicción al sexo? Si no se maneja con la debida eh, delicadeza, pero también los padres educando a sus hijos a no no perder el control no sé si me de esa doy a actividad sexual tú me estás diciendo que si una persona tiene el hábito de masturbarse y lo hace de una manera compulsiva se hace una una red neurológica en su cerebro Correcto. que hace que este hábito sea muy difícil Correcto. de dejar claro que sí eso es una hipótesis eh, pero más que una hipótesis podríamos decir que tiene un enlace a eso que Puede tener un enlace. Sí, y tendría que darse muchos otros factores para que se convierta en adicción. Entonces, ¿qué le, qué le decimos a los padres? O sea, los padres hablan con sus hijos, de la, en la, sobre todo en la adolescencia, sobre el cuidado del autocontrol, de la virtud de la castidad okay. que la iglesia nos propone, porque la iglesia no impone nada, la iglesia propone, propone o sugiere, ¿verdad? O sugiere un estilo de vida sano para nosotros, basado en la Sagrada Escritura y en el manual que Dios, que nuestro Creador nos dio. Es igual que comprar, cuando yo compro este iPad, sí. y si yo tengo que arreglarlo, yo me tengo que ir al manual. Si hay algo que no funciona, yo me voy al manual del, manu del que lo hizo. Bueno, el que nos hizo, tiene un manual. La iglesia lo interpreta, lo lleva, lo... lo lo predica, lo propone. Y por eso la importancia de los padres que nos están mirando, de hablar con sus hijos de esta nueva adicción de Facebook, de la adicción a comportamiento desasertivo, como es, por ejemplo, el vicio solitario incontrolado o buscando una manera de escape a las ansiedades. Eso es muy peligroso. Yo tengo pacientes también de 70 años. Que van al consultorio y me dicen: Yo tengo vergüenza, porque ya yo soy un, yo soy abuelo, yo estoy casado, he tenido una vida íntima con mi esposa feliz, pero no he, de, no he podido dejar el vicio solitario. ¿Por qué? Y quieren salir de eso, se sienten mal. Entonces, eso, eso tiene que ver siempre en lo que me ha tocado en clínica con ese mal hábito que se desarrolló en la adolescencia. En la adolescencia, por unos padres que no le hablaron. De manera delicada y clara a, a, a ese hijo sobre ese factor que es muy importante. Como ahora se suman lo de las computadoras. Fray, pero, pero vamos a hablar poco más de lo que es la adicción al sexo. Me parece muy curioso que tú me digas vicio solitario. Yo, como científica y como quizá no sexóloga, pero sí como psicóloga, eh, eh, la masturbación es algo normal en el ser humano. Pero. Todo sí. todo dice. Bueno, va, vamos, vamos a hacer una cosa. Sí, Yaiver. dime. La, eh, la masturbación no es normal. Ah, ahí vamos a tener un, ahí tenemos. Tú dijiste que podíamos tener sí, diferentes bueno, puntos de vista sí, porque la sí, democracia se forma por eso. Definitivamente uh -huh. este programa precisamente está diseñado por el equipo, por nosotros, para eh, respetar las opiniones y, bueno, eh, hay puntos de vista. Sí. La iglesia propone. En su catecismo, sí. bueno, una vida sexual sana. Eso propone sí. la iglesia. Sin embargo, ¿drogarse es un pecado, sí o no? Oh. Bueno, eso lo vamos a ver en el, en el, en la, en, en el próximo segmento oh. y después de este corte.